¿Qué crees que estás aquí? Yo no lo vuelvo a hacer. Se lo juro. Fue un momento de debilidad. Yo sé que fue mi error, pero me arrepiento. Por favor, no me vaya a hacer nada. Se lo suplico. Yo no lo vuelvo a hacer. No me lastime, por favor. No me lastime. Que se bañe. Señor, ¿qué es este chiquero? Fue lo mejor que pudimos conseguir. ¿Y su blazer? Se me quedó en el carro. Su cholado. Las uvas. Las manzanas. Señor, no se preocupe, si quiere yo voy y le compro otro. Discúlpeme. Usted sabe que a mí no me gustan los números impares. Tercer strike. Tercer strike. No me tengas miedo. Disculpa, no suelo tratar así a mis invitados. ¿O acaso has visto que te hayamos hecho daño? Abre la puerta, por favor, para que podamos hablar tranquilamente. Ya me dejaste ver tu rostro. No me vas a dejar salir de aquí, ¿cierto? Tranquila, no pasa nada. Mejor. Por favor, señor, no me lastime. Se lo suplico, yo no lo vuelvo a hacer, pero no me lastime. Shh. ¿En serio todavía no sabes por qué estás aquí? ¿No es por lo de mi marido? ¿Qué? No. Hoy es mi cumpleaños. ¿Y secuestras mujeres para celebrarlo? No, no, me estás malinterpretando. Mira, es que antes no teníamos ni para una torta. Mi mamá siempre me compraba un cholado. Eran perfectos. Pero desde que ya se fue, nunca más pude probar uno igual. Es que eran perfectos porque estaban hechos con 6 uvas, 2 bananos perfectamente picados,
6 cubos de manzana roja y 6 cubos de manzana verde. 6 vuelticas de crema de leche condensada. Y encima la cereza. Mi mamá era preciosa. Se llamaba Lucía. Y siempre en la fecha de mi cumpleaños me regalaba el último boleto de la lotería que ella vendía. Y siempre era el mismo número. 4848. Es el número perfecto. Ahora ya sabes por qué estás aquí.